song calling me. Down the road is where I'll always be. Every stop I make a new friend. Can't stay for long, just turn around and I'm gone again. Maybe tomorrow I'll wanna settle down. Until tomorrow. Aquí vamos, otra mañana del sistema metro subterráneo de Barcelona, que es excelente. Ahí está mirando. A ver si me puedo montar. Bueno, aquí estamos en el área de la avenida del Tibidabo. Hacia el frente voy a cruzar esta avenida y hacia el frente comienza la avenida del Tibidabo. Donde van todos estos niños por ahí. Por ahí me voy a dirigir hacia uno o dos lugares que salen en la novela La Sombra del Viento. Pero me encanta este edificio que vemos aquí. Miren eso. Miren la cúpula. Como una especie de gazebo ahí arriba. Con dragones, eso. Este edificio siempre me ha gustado, seguro. Allá tenemos salida del metro, donde está esa pequeña placita. ¡Mira! En la avenida del Tibidabo hay un montón de mansiones. Mansiones de hace como 100 años atrás. En la novela La Sombra del Viento, Daniel Sempere viene por aquí a investigar una casa particular donde se esconde un secreto de generaciones. Y él las describe como catedrales. El que busco es el número 32, estoy pasando por el 10, sí, le faltan unos 3 bloques. Deben ser como 8 minutos. Pero esta es la Barcelona de dinero, esta era parte de esa Barcelona de dinero, de clase alta, que los personajes de La Sombra del Viento pues rara vez visitaban. En la novela hay un misterio, una intriga, que trae al protagonista a esta parte de la ciudad. Bueno, seguimos subiendo por aquí Avenida del Tibidabo y de las mansiones increíbles que se ven aquí. Por aquí tenemos algunas, esta parece un mini castillo. Aquí tenemos esta bestia a mi derecha detrás de este seto. Esto parece un monasterio casi. Miren esto. Miren esta mansión amarilla con un tremendo mural en la fachada de ese estilo modernista de los años, principios del siglo XX aquí en Barcelona. Tiene hasta un balcón redondo ahí arriba, una especie de torre. Tiene un mural, lo pueden ver ahí. Definitivamente los que hicieron esa casa tienen que tener mucho dinero. Esta mansión que les enseñé hace un segundo, esto es un colegio hoy día. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo del modernismo interesante de Barcelona. Esta es la casa Roviralta, el 31 de la avenida del Tibidabo. Refleja el estilo de Puig Cadafalch. Fue construida entre 1903 y 1912. Tiene un toque medio infantil por esos techos tan raros. Pero es una chulería, ¿eh? Hoy día es un restaurante, se llama El Asador de Aranda. La Roviralta la mencionan en La Sombra del Viento cuando Daniel Sempere viene en el tranvía. Porque hay un tranvía, o había un tranvía. Hay unas vías en el piso. Antes de pasar al 32 quería mostrarles esta otra mantial. Esto es un palacio, esto es un palacete. Miren esto, yo no sé lo que es. Ahí dice ISDE en el letrero que está en la reja. ¿Será un instituto de algo? He visto unos cuantos jóvenes bien vestidos entrar ahí. Palacete, la bella época, la Belle Époque, 1914. La Belle Époque fue un momento también en la arquitectura entre finales del 19 y principios del 20. Ahora vamos a la que vinimos a ver. El 32 de la avenida Tibidabo. Honestamente, aunque está bien cuidada, y creo que es un hotel hoy día, tiene ese aire de misterio que no se le va, no importa cuánto la arreglen. En la novela La Sombra del Viento, esta mansión está descuidada, está casi abandonada, lo que le da un aire mayor de misterio e intriga. No voy a entrar en detalle por si acaso algún día te interesa leer la novela, pero es un lugar muy atmosférico, muy icónico de la novela y lleno de intrigas. En la novela le dicen el Palacete de los Aldaya. El nombre, en la novela supuestamente el nombre verdadero es el Ángel de la Bruma. El Ángel de la Bruma. Hoy día es un hotel, aquí está el nombre, pero no sé qué significa, no sé qué dice ahí. En la novela escribe
el autor, sobre la mansión cuando Daniel llega. Más allá, entre los velos de los setos, se adivinaba una escalinata de mármol con grietas, cubierta de escombros y hojas muertas. Es una mansión que guarda el secreto del escritor misterioso Julián Carax, que es lo que está investigando Daniel en la aventura, en el cuento. Y aquí estamos, en una de las localizaciones más emblemáticas de la novela La Sombra del Viento, pero que si no la has leído, léetela, está súper buena, y a los que la leyeron espero que esto le traiga buenos recuerdos de la novela. Estoy subiendo cuesta arriba a ver si llego al funicular que te lleva hasta lo que es el Tibidabo. Hay unas vistas brutales de Barcelona, está también una catedral que se llama Sagrado Corazón. Hay unos autobuses eléctricos, creo, que te llevan hasta el funicular, pero no los he visto pasar por acá arriba. Y no quise seguir esperando. Allá se ve el mar, un avión saliendo del aeropuerto. Seguimos subiendo por la avenida del Tibidabo y siguen viendo mansiones. Esta parece una casa de una película de miedo, ¿eh? Bueno, como dato informativo, le pregunté al chofer de estos autobuses azules que se ven subiendo y bajando por la avenida Tibidabo. Dice Tibibus, porque son los buses del Tibidabo. Y él me dice que para usar estos buses tienes que tener un billete del teleférico. El teleférico, pues, es como una góndola que se usa para subir al tope de Tibidabo. Si tienes ese billete para subir a la góndola, cuando bajes te puedes montar aquí. Y esto te lleva hasta Plaza Kennedy, que te conecta con la línea 7 del metro, que te lleva... La línea 7 del metro te lleva a Plaza Cataluña, al centro de la ciudad. Así que ya lo sé. Ah, miren esas casas, gente. Miren esa avenida. ¡Qué loquera! O sea, la gente de principios del siglo XX, con la prosperidad que les tocó, se volvieron locos haciendo casi mundos de fantasía aquí. Es increíble. Bueno... Acabo de comprar la entrada ya. Aquí llega el funicular. Parece una nave espacial, ¿eh? Hay que avanzar, que por ahí viene un grupo de estudiantes. Este es el funicular que te va a llevar hasta el tope del Tibidabo. Compras el boleto allá abajo. Y de vuelta son 12 euros. Y te va a llevar por ahí para arriba. Y aquí vamos. Escuchan ese ruido, invasión juvenil de estudiantes de escuela. Uh oh. Pero una de las famas de Tibidabo, del monte, es que hay un parque de diversiones acá arriba. Lo pueden ver. Y por eso vienen montones de niños de escuela intermedia, superior, elemental. Allá tenemos el Sagrado Corazón. Allá arriba se puede subir. Hace como 15 años subí a algún punto allá del Cristo. Por allá antes de ese Cristo se puede subir hasta cierta elevación bastante considerable. Con unas vistas brutales, pero creo que no voy a subirlo de aquí. Yo creo que las mejores vistas van a ser de este balcón. Este parque lleva aquí unos 100 años, más o menos. En la novela La Sombra del Viento también lo mencionan. Los personajes, uno que otro personaje viene acá. Ahí tenemos un avión, una máquina avión. Está súper chula. Como puedes ver, es un avión de hace como 100 años. Está lleno de niños y niñas. Simplemente les da la vuelta. Y de acá arriba, pues hay unas vistas increíbles de la ciudad de Barcelona. Allá está el Montjuïc, el monte Montjuïc, si no me equivoco. La Sagrada Familia se ve, si sigues después de esta gran columna con la estrella, si sigues hacia la izquierda vas a ver la Sagrada Familia en algún lugar de esta toma, sobresaliendo del tejido urbano. Si ven aquel edificio allá que parece como una aleta, está frente al mar, se mueve en tierra adentro. Por aquí se puede ver la Santa María del Mar, creo que se llama la catedral. Y por aquí están las espiras raras de la Catedral de Barcelona. Y esta parte es el barrio gótico. Todo el barrio gótico y el centro más viejo de la ciudad. Si te mueves a la izquierda está el Eixample, que es el ensanche. La época modernista, finales del siglo XIX, principios del XX, aquí está la Sagrada Familia.
Mi tal hotel está en esta área, en algún lugar. Están los nenes disfrutando de las machinas. Allá está Montjuic. Hay una fortaleza que fue prisión durante la guerra civil, persiguiendo a enemigos del Estado. Mucha gente inocente. Y por ahí podemos ver las instalaciones de Barcelona 92 de las Olimpiadas. Y al frente vemos como un palacio. Por aquí hay unas escalinatas. Yo creo que eso era el Palacio Real, que es un museo. Y por las escalinatas están las fuentes mágicas que llaman, donde disparan agua con música y colores por las noches. No sé si todavía lo hacen, hace años lo hacían. Este es el edificio de las oficinas, también los baños están allá. Pero pueden ver, toda esta fachada de la parra está cubierta con plantas. No sé si es un proyecto ambiental o simplemente porque se ve lindo, pero es posible, edificios verdes. Comienza el descenso. Como dije, al subir con el boleto del teleférico del Tibidabo, te puedes subir en estos autobuses azules que te van a llevar cerca de donde está la parada de las estaciones del metro, en la Plaza Kennedy, la parada Kennedy, así se llama. Solo con el boleto del teleférico de Tibidabo. Bueno, y así nada más, ya estamos de regreso al principio de la cuesta. Ese es el autobús azul y por aquí estará la estación del metro, aquí al frente, cruzando la calle. Until tomorrow, you know I'm